Buenas noches, nuestros amables televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero. Soy Manuel Díaz y estos son los titulares más importantes de la jornada de hoy. Arrancó Operación Arca de Noé. 270 animales serán trasladados al Bioparque Ucumarí. Salud en crisis. Familia de Salomé habla sobre batalla para ganar tutela a la SOS. Gobernación de Risaralda acompañó actos por desmovilización del Ejército Popular de Liberación. Y en deportes. Deportivo Pereira sigue de líder en el torneo de ascenso el fin de semana, una fecha de muchos goles en el fútbol de la Primera B. Con una logística que incluyó a hombres del Batallón San Mateo, se inició este martes la Operación Arca de Noé, la cual consiste en trasladar a unas 270 especies de animales desde el zoológico Matecaña hasta el Bioparque de Flora y Fauna Ucumarí de Pereira. Veamos la siguiente información. 7 avestruces, 4 cervicapras, una cebra y un oryx conformaron la primera avanzada de más de 270 animales que desde este martes pasarán del zoológico Matecaña al Bioparque Ucumarí. El traslado de las especies fue apoyado por 20 hombres del Batallón San Mateo. El resto de animales van a ser movidos a otros zoológicos de Colombia. Hoy, en este momento, el movimiento que se ha hecho es de 13 animales, que va a ser pues todo el día, entre los que están 7 avestruces, 4 cervicapras, una cebra, un oryx. En total, 388 animales comenzaron a viajar hacia su nuevo hogar en Pereira y a otros zoológicos del país. Por eso, el operativo cuenta con el apoyo de otras organizaciones nacionales, lo que contribuyó además en disminuir los costos de la operación, valuada aproximadamente en más de 3.000 millones de pesos. Podría sentarme a poner números, pero en este momento hemos hecho algo de contar con todo lo que tiene que ver con la misma plataforma de la ciudad, ayudarnos, de la cooperatividad. Por ejemplo, hoy todo el batallón, el coronel del batallón nos ha apoyado con su transporte, con su gente, con la logística. Nosotros hemos puesto la gente que ya está en el parque, o sea, no tenemos un gasto de más, o sea, es lo que está en el funcionamiento del. En las próximas semanas se completará el traslado de las especies más grandes. La operación Arca de Noé continuará en la medida en que los hábitats del Parque Ucumarí y las condiciones garanticen la salud y seguridad de los animales. Un vehículo y 20 uniformados fueron los que aportó el Batallón San Mateo en el traslado de los primeros 13 animales que pasaron desde el zoológico Matecaña al Bioparque Ucumarí en el marco de la Operación Arca de Noé. Sin embargo, el coronel Waldo Franco subrayó que para los próximos traslados de animales más grandes se necesitarán entre 80 y 100 efectivos militares, además de funcionarios de tránsito, para garantizar la seguridad de todas las especies. Es una coordinación que hemos hecho con la Alcaldía de Pereira y con el Bioparque para apoyarlos a ellos en la parte logística de transporte, en la parte de seguridad, para cumpliendo unos protocolos que los especialistas que están encargados de dirigir estos movimientos nos. Y en nuestra emisión de CNC Noticias mostramos un caso que devela uno de los tantos déficits del sistema de salud en Colombia. Desde 2014, la familia de Salomé Incapié, una niña de 3 años de edad, libró una batalla en busca de que la SOS Salud cubriera parte de su tratamiento. Esta es su historia. El sistema de salud en Colombia no funciona como muchas personas quisieran, mucho menos como los usuarios lo merecen. En 2014, la familia de Salomé Incapié introdujo una tutela contra la EPS Servicio Occidental de Salud, solicitando que se cubrieran los gastos de transporte a todas las terapias que requiere esta niña. Para Lina María Ramírez, madre de Salomé, la falta de políticas sociales que garanticen una mejor calidad de vida a niños con discapacidad es una de las deudas más grandes del gobierno nacional. Además, la atención integral con la cual manejan las urgencias en todas las EPS es un modelo que fracasa cuando se habla de menores de edad. Para nosotros, cada vez que nuestros hijos convulsionan y sentimos que se nos va,
luchamos por ellos para poder que nos los atiendan. Deberían crear un protocolo especial en que en urgencias no es un médico general que los tiene que atender y hacer un triaje, es un pediatra. Con 3 años y 3 meses, Salomé lucha contra una discapacidad múltiple en la que destaca una hipotonía axial y apendicular, es decir, una disminución del tono muscular, epilepsia y retardo global en el desarrollo que no le permite caminar, sentarse y mucho menos hablar. Salomé recibe terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, hidroterapia, en un tiempo recibió hipoterapia, en otro tiempo recibió terapia de deglución para sus problemas de alimentación. Un sinfín de tratamientos que difícilmente se pueden costear cuando en el hogar se cuenta con un solo ingreso y condiciones económicas que muchas veces las empresas que deben velar por la salud de los colombianos dejan pasar por alto. Nunca nos respondieron nada. Después de que se enviaron los papeles en febrero del 2014, solo recibí 2 llamadas a los 3 meses y nunca más. El pasado viernes 18 de marzo, luego de 18 meses de espera, en los que la tutela fue negada en par de ocasiones, la ayuda de la SOS Salud por fin llegó al hogar de Salomé. Gracias al fallo de la Corte Suprema Constitucional, ahora los padres de esta niña esperan seguir luchando, con toda la fe puesta en Dios para que la pequeña mejore, aunque la espera por la ayuda les haya ocasionado un daño económico irreversible. Familias de la zona rural del municipio de Dos Quebradas se vieron beneficiadas con el programa Sembrando Casa, Cosechando Futuro, con el cual se entregaron recursos económicos para que muchas de estas familias pudieran realizar mejoras a sus viviendas y además construir sus propios hogares. 85 familias de la zona rural de Dos Quebradas se beneficiaron con la entrega de las construcciones en sitio propio y los mejoramientos de vivienda en la vereda Santa Ana Baja mediante el programa Sembrando Casas, Cosechando Futuro. El cambio de nuestras vidas, de nuestra familia, ha sido genial. Y todo muy bien construido, materiales de primera calidad, un seguimiento de interventoría perfecto. De verdad que yo y mi familia siempre estaremos muy agradecidos con todas esas entidades que han hecho que esto sea posible. Por su parte, el gerente nacional de vivienda del Banco Agrario, Sergio Suárez Nieves, aseguró que lo más importante para la entidad es trabajar por la zona rural, pues es una de las más desfavorecidas en el territorio nacional, y además informó lo que se viene para este cuatrenio. Trata de un gran esquema que tiene el gobierno nacional para ayudar a las familias campesinas de todo el territorio nacional. Quería manifestarle que en conjunto es una inversión que el Estado, en el gobierno del presidente Santos, proyecta construir 113 mil viviendas con una inversión de 1.7 billones de pesos. El departamento de Risaralda, el municipio de Dos Quebradas, en esta oportunidad es favorecido con 85 viviendas con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. Hoy se presentó un bajo volumen en el mercado de divisas por la Semana Santa. Quizá por esta misma razón, hoy el dólar cayó a niveles que no se veían desde hace 4 meses. A propósito de toda esta información, cerca de 3.050 pesos por cada divisa. A ese valor se comercializó el dólar en nuestra jornada de hoy. A continuación, estos son los indicadores económicos del día. Ligeras precipitaciones podrían presentarse en la región cafetera a partir de este miércoles. Probabilidades de lluvias de un 47% y altas temperaturas de hasta 31 grados es el pronóstico del tiempo para estos días. Con esta información presentamos el estado del tiempo en las principales capitales del eje cafetero: Armenia, Pereira y Manizales. Recuerden, amigos televidentes, que nuestra principal recomendación desde CNC Noticias es que tengan mucha prudencia al volante en estos días de Semana Santa. Con esto presentamos nuestra restricción vehicular para Pereira y Armenia para este miércoles 23 de marzo.
El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, acompañó la conmemoración de los 25 años de desmovilización del Ejército Popular de Liberación. Señaló que es un claro ejemplo efectivo de lo que es buscar la paz, tal cual como lo que está haciendo actualmente el gobierno nacional. El acto conmemorativo tuvo lugar en el Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira. El gobernador Sigifredo Salazar, que para la época era alcalde del municipio de Pueblo Rico, señaló que esa época fue una experiencia que le permitió aprender a manejar momentos difíciles. Por eso hizo un llamado a los ciudadanos a reconocer la labor que se está realizando en La Habana, Cuba, en procura de la paz. Es una experiencia para mí como ser humano maravillosa. Donde aprendí mucho, donde como ser humano tuve que manejar momentos difíciles que había que solucionar en ese instante, pero momentos que marcaron la historia de los habitantes del municipio de Pueblo Rico y de este país, donde el EPL entregó sus armas para reingresar a la vida civil. Por su parte, el exmilitante del Ejército Popular de Liberación, Marino Alzate, aseguró que junto a sus compañeros han aportado más al país en los últimos 25 años que cuando eran guerrilleros. Fueron muchas experiencias que las hemos compartido con la comunidad, que hemos logrado que la comunidad nos acepte, que entienda que tenemos una verdadera vocación de paz. Y pienso que esto debe servir de ejemplo para lo que se está dando en La Habana, en que sí es posible construir paz. Estudiantes de la unidad educativa Juan Manuel González de Dos Quebradas participaron en la creación de un mural icónico para este municipio. Primero, porque es el más grande de la jurisdicción y segundo, porque muestra la historia de Colombia desde la llegada de los colonizadores españoles hasta nuestros días. El mural de aproximadamente 32 metros de largo, ubicado en la institución educativa Juan Manuel González, es, según el rector, el más grande de Dos Quebradas y tiene como valor agregado que cuenta la historia de Colombia desde su descubrimiento hasta nuestros días. La idea del mural en el Juan Manuel González nació en el año 2009 cuando nos estábamos acercando al Bicentenario. Con los estudiantes de servicio social y con estudiantes de grado noveno en esa época como un proyecto, se elaboró todo el proceso histórico primero, hicimos toda la indagación histórica y luego lo transformamos en imágenes con la intención de crear todo el mural más extenso que tiene el municipio de Dos Quebradas, pero con un sentido histórico. La idea nació en el año 2009, cuando un grupo de docentes de la institución pensaron en hacerle un regalo a la ciudad para celebrar el Bicentenario. Tenemos planeado tenerlo listo para el 5 de abril, que es el cumpleaños de la institución educativa. Cumplimos 65 años de servicio. Estamos trabajando con los estudiantes de grado noveno, 10 y 11. El ideal de nosotros es generar una propuesta que reindique toda nuestra historia y además les genere sentido de pertenencia. El mural va mejorando más, ya que todos los estudiantes están aportando para pintarlo. Veo que está quedando muy bien hecho y todo está en muy completo orden, ya que todos están colaborando. Actualmente los estudiantes de los grados noveno, décimo y once, acompañados por la docente de artes Pamela Ríos, hacen la restauración del mismo, como una actividad preparatoria de la celebración de los 65 años de servicio educativo de la institución educativa Juan Manuel González, que de manera oficial lo harán el próximo 5 de abril. En segundos regresamos a CNC Noticias. Paga a tiempo tu factura de televisión por cable y este 5 de abril participa en la rifa de espectaculares tablets y anchetas. El próximo ganador puede ser usted. Estar al día si paga. Enlace Pensional es el nuevo programa que hace valer sus derechos laborales y pensionales. A través de sus llamadas en directo, resolveremos sus inquietudes. Todos los miércoles a la una de la tarde, con el exgerente nacional del Seguro Social y experto en pensiones, Carlos Alberto Quintero. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Thank you.
En Guía Jurídica Abogados, consulte gratis sus dudas sobre prestaciones sociales y pensiones, régimen de transición, pensión familiar, derecho al incremento pensional, invalidez, sobrevivientes, retroactivos y demás derechos. Carrera Octava 1860, Oficina 404 en Pereira. O llame al teléfono 335-8699 o al móvil 310-405-8610. Guía Jurídica Abogados. Continuamos con más información en CNC Noticias. Buenas noches, amables televidentes de CNC Noticias. Hoy, en nuestra sección del invitado, compartimos estudio con el coronel Jaime Escobar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. Vamos a compartir unas informaciones importantes hoy para toda la ciudadanía. Buenas noches, coronel. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan desde sus casas y más aún a todos los que aquí en el CED están con nosotros en este momento. Coronel, ya se aproxima esta semana, la Semana Santa, algunas recomendaciones importantes, sobre todo para aquellas personas que van a salir de viaje, van a dejar sus casas solas y sobre todo para explicar cómo va a ser todo este operativo de seguridad aquí en el área metropolitana. Bueno, tenemos un despliegue especial de Semana Santa en diferentes eventos y en diferentes modalidades del servicio de policía. Vamos a tener una cobertura total en todos los centros religiosos donde se esté conglomerando la comunidad para celebrar las festividades religiosas. Particularmente estamos acompañando de igual manera las procesiones. Ya hicimos el acompañamiento a lo que fue el Domingo de Ramos, así como el Domingo de Ramos de Niños, y tuvimos un reporte total de tranquilidad en todos los eventos y actividades. Ya lo que corresponde a materia de seguridad ciudadana es una recomendación especial. Vamos a tener un despliegue policial en todos los sectores barriales y en aquellos establecimientos comerciales que han de quedar cerrados durante el transcurso de este puente festivo. Es el puente más largo de todo el año. Es una invitación a que, en razón a que vamos a estar por fuera tanto tiempo, aseguremos muy bien nuestros hogares. Cerremos las puertas muy bien cerradas, las ventanas. Garanticemos que no vamos a dejar las llaves pegadas. Las ventanas y puertas de los balcones muy bien cerrados. Y la recomendación a un vecino de confianza o a una persona de confianza para que en nuestra ausencia pase revista de nuestro hogar. Es importante que contemos con una persona que nos esté de alguna manera verificando que no tengamos ninguna situación especial. Por supuesto, cerrar el registro del gas, cerrar el registro del agua. No es aconsejable cortar la luz porque si no se nos daña lo que está en la nevera, pero es importante que garanticemos que nuestro hogar va a estar sano y seguro a nuestro retorno. Dentro de las medidas está, por supuesto, colocar los seguros correspondientes, pero también en garantizar bajo el control de los demás servicios públicos que pueda generar algo de inseguridad. Un tema que preocupa quizá a la ciudadanía, preocupa un poco a la Policía Metropolitana y también a la municipalidad, y es el tema de las riñas, que ha ido creciendo, se ha presentado estables en algunas semanas. Pero, ¿qué hacer? Sobre todo con esta cantidad de visitantes que llegarán también al área metropolitana. Bueno, desafortunadamente hemos tenido en los diferentes reportes de los fines de semana, que es cuando más se han presentado los fenómenos de riña, un sinnúmero de eventos. Particularmente este fin de semana que pasó, tuvimos 371 riñas en el área metropolitana. Son 371 eventos donde la policía se desgasta atendiendo todas estas situaciones y dejando de brindar un espacio fundamental para la seguridad de toda la ciudad. Es un llamado para que la comunidad, con cordura, con paciencia, con prudencia, un llamado a la solidaridad, un llamado a la convivencia, a la cultura de convivencia, para que la gente, en esta transformación cultural que hemos de vivir, podamos desarrollar un espacio donde habitar, pero más aún donde convivir en paz. Desafortunadamente, muchos de estos eventos de riña terminan en lamentables situaciones, como las vivimos este fin de semana. Justamente hablando de este fin de semana, hay algunas informaciones judiciales que terminaron en homicidios este fin de semana, pero dejemos quien sea usted quien le cuente a la ciudadanía qué fue lo que sucedió este fin de semana en algunos sectores del área metropolitana. Desafortunadamente tuvimos varios incidentes en los cuales lamentamos la pérdida de vidas humanas. En algunos eventos tuvimos la participación de armas de fuego y sujetos quienes, movilizándose en motocicleta, afectaron a varias personas.
personas que lamentablemente perdieron la vida en estos eventos. En algunos de ellos tratamos de brindarle la atención médica necesaria y fueron conducidos a unidades hospitalarias, pero desafortunadamente por la gravedad de sus heridas fallecieron. Estamos en los procesos investigativos para determinar los móviles, los autores y todo lo que pueda conducir al esclarecimiento de estos hechos. Hay un trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación tendiente a lograr el esclarecimiento de estos hechos para de esta manera cesar con la impunidad y procesar judicialmente a los autores, tanto materiales como intelectuales, de estos eventos. Hay un llamamiento muy especial a la cordura, como lo dije anteriormente, pero más aún a la convivencia. Una de las lamentables pérdidas humanas fue en caso de una riña. Con arma blanca lesionó a una persona, esta persona reaccionó y con arma blanca, de igual manera una botella despicada, lo lesionó, causándole heridas graves que produjeron su muerte por arma blanca. Coronel, la tasa de homicidios en las últimas semanas ha venido disminuyendo. De igual manera, la policía ha dado fuertes golpes al microtráfico en el área metropolitana. Sin embargo, esto es un problema que parece que no tuviese fin. Bueno, las actividades de control que realiza la Policía Nacional, de la mano con todas las instituciones que trabajan articuladamente para generar seguridad, están en esa meta de lograr la disminución. La metropolitana tiene una ostensible disminución. En la ciudad tenemos algunas afectaciones, pero estamos con la meta puesta de lograr la disminución en materia de los homicidios. En lo que corresponde al microtráfico, al narcotráfico, hay una serie de actividades y de comportamientos de tipo de salud, en los cuales debemos trabajar mancomunadamente con la Secretaría de Salud y con los diferentes institutos encargados de recuperar a aquellas personas quienes se ven afectadas por el fenómeno del consumo de drogas. Estas personas desafortunadamente hacen también generar una percepción de inseguridad y, por supuesto, hacen generar esa visión de que estamos llenos del fenómeno del microtráfico. Pero realmente es la percepción que hay basada en la presencia de estos consumidores en diferentes espacios y escenarios. Es un llamado a las personas para que participemos en este proceso. Hay algo muy particular en el tema de los consumidores y es con respecto a los habitantes de calle. Este es un llamado y permítame ocupar este espacio para generar conciencia dentro de nuestra comunidad, porque desafortunadamente queremos lavar algunas penas y algunos sentimientos de culpa a través de dar dádivas, de dar monedas, de regalar dinero a estos habitantes de la calle. No lo haga. No lo haga, porque cuando usted lo hace está fomentando el consumo de sustancias psicoactivas, está fomentando el fenómeno del microtráfico. Si hay quien compre, hay quien venda. Ellos ya tienen muchas personas bondadosas que les suministran alimento, que les suministran ropa, que les dan todo para poder sobrevivir, y el dinero lo están empleando para el consumo de sustancias. Este es un llamado a la prevención, a que participemos en prevención, a que como comunidad nos unamos. Si tenemos un corazón grande y si queremos y tenemos la fe y la voluntad de hacer una donación, acerquémonos a aquellas instituciones que trabajan de la mano y articulada con las instituciones gubernamentales para brindar el apoyo, para brindarle esas garantías a estos habitantes de la calle, a estas personas consumidoras quienes viven en este estado de desolación. Entonces participemos de una manera más racional y más consciente, porque haciéndolo con el habitante de la calle, haciéndolo con el consumidor, lo único que estamos haciendo es patrocinando el vicio. Llama muchísimo la atención que en las últimas semanas se han presentado denuncias que tal vez fomentan un poco, digamos, que ese clima de inseguridad en el área metropolitana y tiene que ver con personas desaparecidas. Presuntamente, justamente en el municipio de Dos Quebradas, dos menores de edad se denunciaron como desaparecidas. Una la semana pasada, la otra hace dos semanas. Tengo entendido que ya aparecieron estas dos muchachas. ¿De qué se trataba? Sí, tenemos dos fenómenos. Voy a hablar en particular del último, que fue resuelto el día de ayer. En el día de ayer fuimos enterados, no a través de denuncias, sino a través de redes sociales, que una niña, al parecer, había sido secuestrada en una camioneta por dos sujetos. De inmediato activamos todos los sistemas de prevención y todos los sistemas investigativos de la Policía Metropolitana, todos nuestros recursos locales, determinando, primero, el contacto con la madre de la niña. Logramos establecer contacto con ella y cuando establecimos contacto, pues lo primero que nos hizo fue desvirtuar esta noticia y, por el contrario, sorprenderse por todo el despliegue que habíamos realizado, manifestando de que ella no tenía ningún requerimiento en ese aspecto ni ninguna duda. Discerniendo la duda y haciendo más averiguaciones e indagaciones al respecto, encontramos que
lamentablemente la abuelita paterna de esta niña había hecho a manera propia y voluntaria, digámoslo así, por iniciativa propia, había hecho la denuncia a través de las redes sociales argumentando una serie de cosas con respecto a la niña. En su angustia ella expresaba un secuestro, una camioneta que no la había atendido nadie, pero realmente la niña es mayor de 14 años, había tomado la decisión de irse con su novio. Estamos en Semana Santa, estamos en vacaciones, tomó una decisión y la mamá pues aprobó esta decisión. La mamá nos manifestó que ella estaba de alguna manera tranquila porque ya había recibido una llamada de ella y sabía que estaba en, digámoslo así, en estas condiciones con el novio de ella. Entonces nos generó esa tranquilidad y de inmediato pues se desactivó el nivel de alerta que habíamos desarrollado. Situación especial y de afectación para nosotros es el comentario que hizo la abuelita, donde manifestaba que la policía no la había atendido. Verdaderamente somos unidades identificadas plenamente en sitios establecidos. Particularmente los CAI son unidades de atención inmediata a la ciudadanía, de orientación, pero allí realmente no se pueden recibir denuncias. Las denuncias se reciben en las estaciones de policía, en la unidad de reacción inmediata, conocida como la URI, y en las unidades de policía judicial, como la tenemos en el comando de la autopista de la Avenida Sur. Allá en la SIJÍN se les puede recibir la denuncia. Y particularmente para estos casos, donde estamos hablando de un secuestro, cuenten con las unidades GAULA que tiene escritas la Policía Metropolitana, quienes de manera inmediata, como está evidenciado en este caso, porque en menos de 3 horas ya teníamos resuelto el tema y todas las inquietudes que surgían al respecto, es una invitación a que la denuncia se haga a través de los canales necesarios. Está la orientación. Esa expresión de que necesitaba 24 horas, eso no es cierto. Si hay una persona con una afectación que manifiesta que posiblemente o que evidenció que fuese secuestrado, nosotros reaccionamos de manera inmediata. Es inmediata la reacción y es oportuna. Es oportuna la reacción porque nos sirve para discernir muchas dudas. En este caso hablamos de unas menores, pero también tenemos muchos casos de hombres o mujeres quienes se pierden de sus casas. Lamentablemente nuestra cultura latina nos lleva a ser un poco irresponsables y nos, voy a decirlo en palabras coloquiales, nos volamos de la casa y volados de la casa argumentamos una serie de situaciones, pero mire el despliegue que se genera, incurriendo incluso en acciones que puedan darle responsabilidad penal, porque estamos hablando de falsas denuncias, estamos hablando de todo un desgaste operacional que se genera en este aspecto. En este caso, ¿cómo podrían responder los padres de estas menores de edad a esas falsas denuncias? Bueno, como lo mencioné, no fueron los padres los que denunciaron, sino fue la abuelita paterna de la niña, quien en su angustia, en su propio pensamiento, tomó la iniciativa sin consultarle al resto de la familia. Es importante que haya comunicación entre la familia. No importa las diferencias que haya entre las familias, es importante que haya comunicación para que sea coordinado cualquier evento de estos. Hay una responsabilidad especial, nosotros estamos atentos pues a hacer la combinación de estas personas para que no repitan estas acciones y no distraigan la atención que verdaderamente debe estar enfocada en la seguridad de todos los ciudadanos de Pereira, La Virginia y Dos Quebradas. Bueno, por cuestiones de tiempo, lamentablemente tenemos que despedirnos y decirles a nuestros televidentes que esto fue hoy en nuestro noticiero CNC Noticias. Recuerden que para más información nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook como Canal CNC, a través de Twitter como @CNCNoticias y también en nuestra página web como www.cncregional.tv. Buenas noches.